Buenas noches, sean bienvenidos a este concierto de música de cine religioso y espiritual. Se trata de una cita con la cultura que surge a iniciativa del Cabildo Catedral de Córdoba a través del Foro Ocio. Tras el éxito que cosechó el año pasado, el marco único e inolvidable de la Mezquita Catedral acoge de nuevo este concierto, que se ha consolidado como una de las actividades culturales fundamentales de la Cuaresma en nuestra ciudad. Este concierto, que correrá a cargo de la orquesta y el coro de la Catedral de Córdoba, es una nueva expresión del compromiso de la institución capitular con la difusión de la cultura musical y, de forma más concreta, con la difusión de la actividad cultural propia de aquellos grandes maestros que han construido verdaderos templos con la música, sobre todo en el campo del cine religioso, como no en este lugar tan profundamente religioso. No vamos a acoger esta expresión del alma humana. Así, también las celebraciones litúrgicas diarias y extraordinarias, los diversos conciertos o la actividad de nuestra orquesta y coro constituyen excelentes muestras de ello. Como no podía ser de otra manera, la Cuaresma es un tiempo de especial actividad entre los muros de nuestra catedral. Es un tiempo de preparación del espíritu. Es un lugar propicio para la meditación y la contemplación de la belleza, a la que nosotros sabemos que la música tiene un encanto y tiene una sugestión sobre nuestros corazones. Por ello, en esta ocasión disfrutaremos las célebres bandas sonoras que de niños muchos de nosotros vimos con tanta emoción, del cine religioso de aquella época, Quo Vadis, los 10 mandamientos o la túnica sagrada. Aquello fue para nosotros el abrir nuestros oídos y nuestra alma a una música sugerente, llena de sensibilidad y que elevaba nuestro espíritu a poder contemplar mucho mejor la belleza de los textos del Evangelio y del Antiguo Testamento. Por ello, en esta tarde todos disfrutaremos con todos estos grandes músicos propios de Córdoba y que ellos, de una manera constante, sacrificada, afinan su instrumento, consolidan su calidad musical con ese esfuerzo en el que hoy viene a ofrecernos todo lo que son a través del sentimiento expresivo de sus instrumentos. Muchas gracias a todos.
Thank you.
Buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a vuestra casa, a nuestra casa, como es la Catedral de Córdoba. Es un placer enorme, lo hablábamos antes, los músicos allí dentro mientras terminábamos de afinar y de ponernos con la mentalidad para concierto, que el aplauso más grande, más fuerte y más emocionante, aparte de nosotros, yo creo que lo merecéis ustedes por asistir a este concierto que magníficamente ha organizado el Cabildo Catedral de Córdoba junto a Film Music Festival, al cual yo quiero agradecer de todo el corazón, tanto al presidente del Cabildo, don Manuel Pérez Moya, aquí presente, a don Antonio Llamas, canónigo, al maestro de capilla, don Antonio Murillo, a don Alfredo Montes, a don Agustín, representando al Cabildo Catedral de Córdoba y representando a Film Music Festival, a don David Doncel. Y quisiera agradecer muy particularmente a un compañero, colega nuestro, que es el responsable de que la música que ustedes han escuchado esta noche aquí, que hemos intentado interpretarla de la mejor forma posible y sobre todo saliendo de nuestro corazón para todos ustedes. Y todo esto ha sido posible a un gran amigo, un gran compositor, un gran director de orquesta y sobre todo un gran orquestador, como es Óscar Senes, al cual pido un fuerte aplauso. Tener estas partituras de esta gran magnitud sonora, tímbrica, de tantísimo color, y no puede ser de otra forma que de la mano de un gran músico como Óscar Senes. Agradeceros a todos ustedes la presencia. Quisiera, si ustedes me lo permiten, porque esta tarde, al mediodía, estaba en casa con mi familia, bueno, un poco relajado, pensando en el concierto, y quiero compartir con ustedes un mensaje de por redes sociales de Facebook que me ha llegado al corazón. Y ponía algo así como era un hombre que decía que estaba cogiendo a las 3 de la tarde un autobús de Cádiz y pedía por favor que si podía tener entrada. Era una persona de 68 años y que se aventuraba solo desde Cádiz a venir a estar esta noche con nosotros. Tanto como este señor como otras personas que me han escrito, a mí me emociona porque nosotros estamos acostumbrados a estar en este sitio tan bello, el sitio más bello del mundo. Pero que vengan gente de otras provincias sin conocer y demás, y pongan ese énfasis y venir a estar esta noche aquí con nosotros, a mí me llena de satisfacción y de orgullo, porque sin ustedes esto no sería posible. Dicho esto, agradeceros vuestra asistencia y para terminar, como ya viene siendo tradición, vamos a hacer una obra de gran maestro y compositor Ennio Morricone, como es la suite de la misión. Pero yo creo que para que a todos nos llegue más adentro lo que es el color y la belleza de esta música, os invitaría, mientras estamos escuchando los primeros compases y cuando ustedes lo tienen oportuno, que cierren los ojos, se metan en lo más íntimo de vuestro ser, en vuestro corazón, y piense que toda esta música que estamos interpretando y que ustedes están escuchando está hecha con un solo fin, que es alabar a Dios. Por lo que me gustaría que cada uno cerrase los ojos, pensase en lo más bonito de su vida y transportase esa música a lo más hondo de su ser. Muchísimas gracias.